Con mucho gusto quiero compartirles a todos los estimados amigos y oyentes y televidentes que efectivamente ayer el alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones, dio a conocer que hoy, este día, a partir de las 7 de la noche, se estará abriendo ya los carriles otra vez en su uso regular. Queremos compartirles esto porque significa que antes del tiempo previsto hemos terminado las labores de desmontaje. Rápidamente, para compartirles que las labores de desmontaje incluyeron el corte, la señalización de las losas que formaban parte del anterior puente, y después de eso quitar no solamente las vigas que lo sostenían, sino también los pilares donde lamentablemente se produjo el siniestro de hace unos meses, que impactó y que dio como resultado que la Conred pues determinara que quedaba inhabilitado el puente. Es decir, el nuevo puente Adolfo Mijangos López empieza desde cero, y tal como ustedes lo podrán observar, ya fue colocada la primera viga, que es la que vemos en la parte superior. Ustedes dirán, pero esa viga se mira mucho más alta que la anterior. Sí, efectivamente, el anterior puente solo tenía una altura de 4.75 metros. El nuevo puente tendrá una altura de 5.50. Esto se hace porque, como ustedes sabrán, hay algunos otros tipos de transporte pesado que tienen una tolva rompeviento mucho más grande y más fuerte, que regularmente topa o daña incluso la estructura de algunos puentes, o se quedan trabados en los pasos a desnivel. Para que esto no suceda, este nuevo puente está construido con una nueva tecnología. ¿Qué implicó esto? Traer la viga y que aquí tuviera un proceso que se llama postensaje para que quede completamente seguro. ¿Cuál es la novedad en este proceso? Porque muchas personas dirán, pero bueno, va a volver a suceder que pasa un tráiler o un transporte pesado y podría chocar otra vez el puente. Queremos compartirles que en esta oportunidad ya no habrá columnas en el centro, es decir, 50 años después de que se construyera el puente viejo, ya no hay necesidad de esas columnas que lo detenían por en medio. Es decir, que ahora queda completamente transversal, longitudinalmente a 37 metros de largo, la nueva viga. ¿Y sobre qué está esta viga? Está sobre pilares, que van a ser en total 5 pilares. Cada uno de ellos tiene 37 metros de profundidad por 80 centímetros de diámetro, lo que permite asegurar que va a ser un puente que nos va a durar durante muchísimos años. Y otra novedad, para decirles qué es lo que se está haciendo en este momento, están en este momento haciendo andamiaje de carga. Es decir, que ahí es donde van a reposar temporalmente las nuevas vigas, en tanto se produce un espacio que se llama de fraguado o postensaje, porque obviamente sí tiene que llevar un proceso para que éstas puedan amarrar completamente. Y recordarles por qué es necesaria tanta columna ahora en los estribos, porque ya no estamos hablando de dos carriles, sino que ahora serán tres carriles. Un carril dedicado especialmente para los vecinos de la colonia Brand, la colonia La Floresta, la León Tolstoy, el Sauce, Avenida Elena y Centro Histórico, y estos van a permitir entonces un desfogue del tránsito tanto hacia el sur como hacia el norte sobre el anillo periférico para evitar inconvenientes. Esto es lo que les puedo adelantar, avisarles y recordarles, reiterarles una vez más que hoy, a partir de las 7 de la noche, ya está completamente despejada y otra vez el área para poder utilizarla tal y como lo había anunciado el alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones.